Bueno, hoy vamos a estudiar y a ver algo de lo que la Biblia dice sobre la persona de Jesús. ¿Es Jesús el arcángel Miguel o no lo es? Según lo que creamos de la persona de Jesús, ¿entramos o no entramos en el reino? Es una doctrina básica, importante. Y no sirve esgrimir delante del Señor Juan 3:16 o Romanos 3 si no tenemos un concepto, una doctrina adecuada sobre la persona de Jesús. No todos los que creemos en Jesús tenemos el mismo concepto de Él. Vamos a verlo en un momento. Por supuesto que esto va a ser muy breve y no podemos verlo todo. Solo vamos a examinar Hebreos 1, porque tenemos que establecer una base para poder elaborar una doctrina correcta sobre la persona de Jesús. Tenemos que establecer una base firme. Y vamos a empezar por Hebreos 1, porque el tema es muy largo. Cristo creer. No cualquier Cristo salva, no cualquier Jesús salva, aunque eso es lo que nos han enseñado. Que teniendo Juan 3:16 y Romanos 3, lo demás no importa, porque no es importante solo la fe, sino el contenido de la fe. Y el problema de la persona de Jesús es básico aquí. Para ello, en esta primera Vamos a vamos a entrar. leer el libro de Hebreos, a ver qué nos dice el libro de Dimos. Hebreos. ¿Quién es Jesús? ¿Es Dios? ¿Puede ser un ángel, un arcángel? ¿Puede ser el Hijo de Dios? ¿Qué es Jesús. Jesús? Saber si la Vamos. iglesia, la congregación o la denominación donde nos reunimos como asamblea es una congregación, una asamblea, una denominación con una doctrina, con una cristología correcta, aceptable. Bien, en Hebreos 1, vamos leyendo algunos versículos. Se nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. La Biblia en el Nuevo Testamento califica a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces, debemos empezar por ahí. Debemos empezar por lo que dijeron los escritores del Nuevo Testamento. Porque ese fue el momento, esa fue la etapa última de la revelación. En el Nuevo Testamento encontramos la revelación completa, total, del plan de redención de Dios y la revelación total de su persona, cómo es, quién es. No podemos empezar a estudiar a Jesús en el Antiguo Testamento, aunque lo haremos, porque en el Antiguo Testamento la revelación no era total, completa, sino una revelación que fue desarrollándose poco a poco, fue progresiva, hasta llegar a su pu punto culminante que fue la era de la era del primer siglo de la Iglesia apostólica y la persona de Jesús. Entonces, en la persona de Jesús encontramos ya la revelación total de la persona de Dios y su plan de salvación. Iremos al Antiguo Testamento donde se ve claramente también que Jesús es Dios. Hebreos 1. Y leo el versículo 1, ¿no? Tengo mi Biblia por aquí. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó en heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bueno, nos habló por el Hijo. Una de las cosas de las que podemos estar seguros es que Dios tiene un Hijo. Hay que ver qué clase de Hijo, ¿no? Porque enseguida se dice, bueno, es que los hijos de Dios se acercaron al trono de Dios en el Antiguo Testamento y entre los hijos de Dios se acercó también Lucifer, que era un querubín, y los ángeles y los arcángeles. Sí, pero aquí se habla de un hijo en especial. ¿Qué hijo es?
¿qué hijo es este? Él dice que nos ha hablado por el Hijo. Bueno, el libro de Hebreos nos lleva inmediatamente a Juan, capítulo 1. No solo al versículo 1, sino también al versículo 18, donde se nos habla allí en Juan 1 del unigénito del Padre. A Dios no le ha visto nadie jamás, solo el unigénito del Padre, el Hijo unigénito del Padre, que habita en el seno del Padre. Bien, la palabra unigénito significa único en su especie, es decir, que ese Hijo de Dios, que ese Hijo de Dios que conocemos como Jesús, así, es único en su especie. La naturaleza que Él tiene, la condición que tiene ese ser, ese unigénito, esa persona, es única. No hay otro como Él. Eso es lo que dice la Biblia. Y solo estamos citando esos dos pasajes, Hebreos 1 y también Juan 1:1 y el versículo 18. Aunque todo el capítulo 1 es interesante porque pone a Jesús como Dios. Bueno, sí, lo pone como Dios el Hijo. Lo que dice ese mismo capítulo 1, el unigénito del Padre. Lo pone como Hijo y a Dios Padre lo pone como eso, como Padre. Eso no lo inventó Roma, eso no lo inventó nadie. Eso está escrito. Que Jesús es Hijo y que tiene un Padre, que es Dios Padre, no lo inventó nadie. Lo hemos leído, lo estamos leyendo en Hebreos 1 y vamos a leerlo inmediatamente en Juan 1. Porque está escrito, eso está escrito. Y para comprender la naturaleza de Dios y el mensaje de Dios, tenemos que partir no de lo que pensamos, no de textos foráneos, externos a la Biblia, sino que la doctrina, la fe, el contenido de la fe se ha de formular primero teniendo en cuenta solo y solo el texto bíblico. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Pero el versículo 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. No, nadie. Moisés no vio a Dios el Padre, vio otra cosa. Eso lo veremos en un vídeo posterior. Y lo adelantamos ya. Vio al ángel de Yahvé. El ángel. Con el artículo en hebreo. Bueno, pero no estamos en el Antiguo Testamento, como hemos dicho, sino que estamos en el Nuevo. Y estamos en el versículo 18, que repito. Y que dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo. Está dicho. Aquí hay dos vocablos. Padre e Hijo, dos vocablos que significan lo que quieren decir, Padre e Hijo. Y dice que el Hijo es el unigénito del Padre, que está en el seno del Padre y que le ha dado a conocer. Entonces, Jesús tiene naturaleza. Empezamos a ver que tiene naturaleza divina. Más propiamente, más que divina, lo que Jesús tiene es deidad. Es deidad. Eso que nosotros conocemos y decimos como naturaleza divina. Es decir, porque tiene deidad, es Dios. En el versículo 1, cuando dice: y el Verbo era Dios, lo que está diciéndose es que el Verbo tenía deidad. No está diciendo que es el Padre, está diciendo que es el Hijo. El mismo contexto, como ya acabamos de decir, el contexto, versículo 18, acaba de decir que Él es el Hijo, no el Padre. Al contrario, lo aclara. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Que Dios, el Padre, lo ha dicho en el versículo 18. Y ese Verbo era Dios, Dios el Hijo. Es decir, tiene deidad. Así pues, que lo que estamos viendo, empezando a ver, es que Jesús es el Hijo de Dios unigénito, único en su especie. No hay otro como Él. No se puede decir, como hacen los ruselistas, testigos de Jehová, los modernos arrianos, ¿no?, o los adventistas, que Jesús es el arcángel Miguel. Si fuese el arcángel Miguel, entonces no es el unigénito del Padre, no es único en su especie. ¿Por qué? Porque en el mismo libro de Daniel que tanto citan, se habla de que existen varios arcángeles, hay más de un arcángel. Entonces, el arcángel Miguel
Miguel no es el único en su especie. Y si salimos a la literatura judía y a algunos escritos que un día fueron parte del Antiguo Testamento y de la misma Biblia, como el libro de Enoch, vemos claramente que se presenta al Hijo del Hombre, que es Jesús, el Hijo de Dios, y se presenta por otro lado al Arcángel Miguel, entre otros arcángeles. Pero no vamos a salirnos de la Biblia. Ya en Daniel aparecen allí varios arcángeles, en plural. Entonces, si fuese el Arcángel Miguel Jesús, entonces no sería único, ni el unigénito, ni el único en su especie del Padre. No lo sería. Esa verdad que está en Juan 1, en Hebreos 1, y repito, Juan 1, 18, está reforzada por la frase, por esa corta frase que dice que está en el seno del Padre. Los arcángeles, como tales, no habitan en el seno del Padre, porque el seno del Padre es la esencia misma, la esencia de la existencia eterna misma de Dios. Es su naturaleza propia, no sólo un atributo de Él, como puede ser la justicia, el amor, la benignidad, que son atributos de Dios, no. Habitar en el seno es habitar en la existencia misma de Dios, la esencia. Y aquí se dice que ese unigénito Hijo, no arcángel ni ángel, habita en el seno del Padre. Por eso es su Hijo. En el seno del Padre no habita absolutamente nadie, ni ángeles, ni querubines, ni serafines, ni arcángeles de ningún tipo, ni el hombre mismo. El hombre, nosotros, no habitamos ahí. Eso es un error enseñar eso. Es entonces, o mejor dicho, empezamos a ver que Jesús tiene deidad, tiene naturaleza divina, y que es único en su especie, y que como Él no hay otro. No hay otro, no existe otro. Habita en el seno del Padre. Por eso Él, porque habita allí, se nos dice en el Evangelio de Juan que Él entra y sale, viene y va, y oye. Y por eso es que aquí este versículo 18 dice que a Dios nadie le vio jamás. ¿Por qué? Ah, no, sí, los ángeles. No, los ángeles no han visto, lo está diciendo el versículo. Lo vio el unigénito, el único que es en su especie. Señores, corrijan, porque ese Jesús, ese Cristo, ese Hijo de Dios que tienen muchos, miles hoy en día, es un Cristo que no puede interceder por ustedes si siguen manteniendo la idea, tanto los testigos de Yahvé, de Jehová, como los adventistas, entre otros, de que es un arcángel. La Biblia, como vamos a seguir demostrando ya mismo, ya ahora, no puede serlo, no lo es, porque la Biblia enseña que no es. Bueno, sigo leyendo. Ese mismo versículo 5 dice: mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él Padre, y él me será a mí Hijo. Repetimos lo que ya dijimos, porque estaba en Juan 1:1 y en todo el capítulo 1 de Juan, que existe un Padre y existe un Hijo, perfectamente diferenciados, y ambos tienen deidad. Por eso se puede decir que se puede hablar de Dios el Padre y de Dios el Hijo, porque ambos tienen deidad. Es interesante también ver cómo Jesús en el Evangelio de Juan siempre defendió esa relación entre el Padre y el Hijo, hasta el punto que Él se puso igual y a la misma altura de Dios el Padre. Es que esa es la razón por la que en dos o tres ocasiones le querían apedrear, pero no se han dado cuenta los ruselistas de esto. Es que lo tienen delante, lo leen y están ciegos. Jesús no es un Dios menor. No existe un Dios menor, porque eso sería precisamente ir en contra del concepto bíblico de divinidad o deidad. No existe una deidad menor. No existe una deidad. Entonces eso no es un Dios, porque el concepto bíblico de Dios es que es todopoderoso y también omnipresente. Si no es omnipresente ni es todopoderoso, entonces no es Dios, porque eso no se corresponde con el concepto bíblico de Dios.
Y bueno, lo que estamos diciendo, ¿no? Jesús, repetimos, no es un arcángel. Cuando él se humanó, conservó su deidad, porque la deidad no cambia. La deidad no deja de ser. Dios no puede cambiar, Dios es inmutable. Quien se encarnó en María no fue un arcángel, no fue un ser espiritual. Fue la deidad misma, Dios mismo, se encarnó. Si Jesús, el Hijo de Dios, se encarnó, si la deidad se encarnó, entonces no tiene categoría, porque Dios no tiene categoría. Como hombre, no estaba sujeto a ninguna categoría angelical. Se hizo siervo, eso sí. En Filipenses 2 sabemos que se dice que se hizo siervo. Pero es que ese mismo capítulo de Filipenses lo dice que siendo en forma de Dios, no de arcángel, no dice forma de arcángel, ni de ángel, ni de querubín, sino siendo en forma de Dios, no tuvo en cuenta el ser igual a Dios, lo está diciendo. Es tan poderoso como Dios el Padre, porque la deidad no está dividida. Hay tres personas en ella, pero no está dividida. Así pues que Jesús era perfecto hombre y perfecto Dios. La naturaleza divina, la deidad, no se mezcló con una angelical. Porque la deidad que tiene Jesús no se mezcla con nadie, no necesita hacerlo. No solo eso, el mismo libro de Colosenses, en el capítulo 2, dice que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de un arcángel. No, hombre, no, por Dios. Habita la plenitud de la deidad. Por cierto, que ese vocablo deidad usado ahí en Colosenses es el único sitio donde se usa en toda la Biblia, me parece, ¿eh? No se usa en ningún otro sitio. En otros lugares se utiliza la palabra divinidad, pero no deidad, porque deidad es más que divinidad. El vocablo deidad solo se usa para Dios, para la esencia de Dios, la esencia misma. Ni siquiera solo sus atributos, sino su esencia, su existencia. Entonces, en Jesús habita. Si en Jesús habita la plenitud de la deidad, ¿cómo va a ser un arcángel? Cuando un arcángel tiene un principio, por su mismo nombre lo dice, como ya hemos explicado. Ese mismo prefijo que se le antepone al nombre propio, Miguel, que es Arcángel Miguel, pues ese arcángel lo ubica en el espacio y el tiempo, lo ubica en el espacio y el tiempo, y lo hace un siervo. Jesús, el Hijo de Dios, antes de la encarnación, en la encarnación y después de la encarnación, no estaba sujeto a las órdenes de nadie. Aunque como hombre asumió forma de siervo, como decíamos, que se dice, se explica en el libro de Filipenses, el capítulo 2, asumió forma de siervo, es decir, humana. Lo que quiere decirse allí es que asumió forma humana, porque la forma del hombre es también la de siervo, un siervo de Dios. Eso es lo que se quiere decir allí. Así que es una tremenda blasfemia haber desfigurado o estar desfigurando la persona y la naturaleza de Jesús, diciendo que es el arcángel Miguel. Las consecuencias de no tener en cuenta, de basar la doctrina, la cristología, en versículos del Antiguo Testamento, en lugar de empezar por el nuevo, como suelen hacer casi todas las sectas, casi todas las sectas mayoritarias, grandes, las consecuencias son graves. ¿Por qué? Porque en el caso de que Jesús realmente hubiese sido el arcángel Miguel, les ha obligado a enseñar una blasfemia tremenda, que cuando resucitó, resucitó espiritualmente, dicen los rusalistas, testigos de Jehová, y asumió otra vez, recobró la naturaleza de arcángel, que es una naturaleza espiritual, porque los arcángeles son seres espirituales. Nos preguntamos, ¿y dónde queda entonces la naturaleza humana de Jesús? Sin la naturaleza humana de Jesús, que muestre su sangre derramada y sus marcas en la flagelación y la crucifixión, no hay redención. No existe redención. Si quitamos la naturaleza glorificada, resucitada,
de Jesús delante del Padre, delante del Padre. Si Él se ofreció precisamente, el sacrificio de Jesús no fue para ofrecerlo a los hombres. Lo que la Biblia enseña es que Jesús, con su sacrificio vicario, arregla el problema que había en Dios el Padre. No dice la Biblia que Él se ofreció a los hombres. Ojo, ese es otro error que creen la mayoría de los cristianos evangélicos, católicos, de todas las denominaciones, clases y categorías. Jesús se ofrece ese al Padre porque el problema no estaba en el hombre. El problema estaba en el Padre, en su ira, que nos tenía condenados, separados, apartados, rechazados, condenados a un infierno eterno, porque es eterno. Sí, el fuego no, nunca se apaga, dice, nunca. Ese versículo priva sobre los otros. Bueno, no es nuestro tema aquí. El Padre estaba en ira y nos tenía condenados, pero Jesús va a mediar delante del Padre y arregla el problema que tenía el Padre con nosotros, que su justicia, el problema del Padre era que su justicia había sido pisoteada. Y Jesús, perdón, muestra el pago de nuestra condenación. Estábamos condenados eternamente, pero Él pagó por eso. ¿Con qué? Con su sangre y sus marcas. Y el Padre le resucita. Es clara la Biblia en cuanto a la resurrección. Pero, ¿cómo pueden enseñar? ¿Cómo puede salvar? ¿Qué clase de Cristo es ese que resucitó solo espiritualmente para recobrar su condición y posición angelical como arcángel, como el arcángel Miguel otra vez? ¿Pero de dónde sale eso? No somos hermanos, no somos hermanos, porque mi Cristo no es el Cristo de los ruselistas ni de los testigos de Jehová, que enseñan lo mismo. Enseñan lo mismo. Porque un arcángel, en su naturaleza espiritual, no puede redimir al hombre. Al hombre lo redime otro hombre que tenga naturaleza divina, que tenga deidad, no angelical, deidad, que es otra cosa. Porque necesita un redentor natural, naturaleza divina, deidad y humana, para llevar su naturaleza humana ante el trono de Dios. Porque ante el trono de Dios nadie puede mediar por el hombre, nadie, sino Él mismo. Y la Biblia lo enseña y es clara. Dios tomó sobre sí mismo nuestros pecados, nuestra transgresión y rebelión. Él la carga en Él, no en un representante. No en un representante es eso, solo un representante, pero no tiene la naturaleza de aquel al que representa, que es Dios. Pero Dios no dice que iba a cargar la culpa sobre, a ponerla sobre los hombros de un representante, de un arcángel. ¿Qué sabe un arcángel de esto? No sabe nada. Esto lo tomó Dios en sí mismo. Han desvirtuado la figura de la señora Elena. Y sobre todo los sucesores de ella se han inventado las mil y una con esto del arcángel Miguel. Porque por décadas, por siglo y medio, una herejía de las más grandes que se puedan crear, que es única en la historia. Y la tienen en los dos grupos que son medios hermanos, ¿no? Adventistas y ruselistas. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede un arcángel resucitar y llevar sangre y llevar marcas al trono de Dios? ¿Qué están haciendo, Dios mío? ¿Esto, el Señor está contento con esto? No, los adventistas no son mis hermanos. ¿Por qué? Porque yo no tengo el Cristo que tienen ustedes, que tienen ellos. Son Cristos diferentes. Si nos ponemos a hablar del Señor, llegamos a la contienda doctrinal. ¿Por qué? Porque yo no concibo a Cristo, ni su salvación, ni el modo en que se hace efectiva la salvación, como se hace en ellos. Así que lo lamento y no lo lamento. Tenemos que corregir. Alguien está equivocado y alguien se va a quedar fuera. Bueno, ya sé que me dicen que soy yo, porque creen que soy jesuita además. ¿Cómo se...? Bueno, pero una cosa más todavía. Dice... Y releo el versículo 4 que dice, de Hebreos 1, que dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto
cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y el versículo 5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? ¿A cuál de los ángeles Dios le ha dicho, mi hijo eres tú, siéntate a mi diestra? Entiéndase bien lo que significa aquí, o el uso que se le da al vocablo ángel. El vocablo ángel empleado aquí se usa de una manera, de una forma global, integral, general. Es decir, que por ángel aquí, el vocablo encierra todas las jerarquías angelicales que puedan existir, como por ejemplo ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Se está usando de esa forma el vocablo ángel aquí. No se está dejando a ninguna criatura fuera de este vocablo. El versículo dice, ¿a cuál de los ángeles Dios dijo jamás? Es decir, ¿a cuál querubín? ¿O a cuál arcángel? ¿O a cuál serafín? ¿O a cuál ángel? Aunque sea un peón. A ninguno. A ninguno le ha dicho él, mi hijo eres tú. Eso que hemos ya explicado de unigénito. A ninguno se lo ha dicho. Entonces, ¿cómo puede decirse que Jesús es el arcángel Miguel, como venimos diciendo? Es absurdo esto. ¿Por qué? Porque Dios a ningún ángel de ninguna especie, de ninguna jerarquía, dentro de un organigrama, lo reconoce como hijo. A ninguno de ellos. Eso simplemente confirma lo que hemos venido ya diciendo y probando. La misma Biblia lo dice. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Mi hijo en el sentido de unigénito del Padre. Yo te he engendrado hoy y otra vez. Yo seré el Padre y él me será a mi hijo. Eso de que Jesús tiene un Padre, eso no lo inventaron los curas. Porque a ver, señores, los curas en el siglo 1, 2, 3 y tal como los conocemos hoy, no existían todavía. Para ver a una iglesia romana como la conocemos hoy, hay que esperar varios siglos, sí señor, porque no estaba allí en aquel momento. Y esto ni siquiera está dicho por los padres de la iglesia, ni por los padres apostólicos, que eran los discípulos de los apóstoles, sino que está dicho por un apóstol o por un escritor del Evangelio mismo, en el siglo I. Posiblemente Pablo. Bueno, así que el hijo tiene un padre y el padre tiene un hijo. Los dos tienen deidad, como venimos diciendo ya. Yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Desde cuándo los ángeles se adoran entre ellos? Un arcángel, un querubín, un serafín adorando a otro arcángel, en este caso al arcángel Miguel. Pero si la adoración entre los ángeles y la adoración entre los hombres y los ángeles está prohibida. Cuando el apóstol Juan recibió la revelación del Apocalipsis, él en dos oportunidades trató de, ante aquella experiencia que estaba teniendo, trató de adorar. Se inclinó, proscuneo, al ángel que le estaba dando el mensaje, la revelación. Y el ángel le dijo, alto, de eso nada. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Dos veces en Apocalipsis. Y el mismo Señor, el mismo Pablo lo dijo, aunque un ángel del cielo baje y me diga, o me dé, o me enseñe otro evangelio, no lo acepto. Es el evangelio que me dio el Señor a mí, el que yo predico y del cual escribió Pablo en todos sus escritos, en todas las epístolas y cartas. Entonces, aquí se dice eso. Adórenle todos los ángeles del cielo. Adórenle. No se puede adorar a una criatura, por muy elevada que sea, o por muy elevado que sea su rango, su categoría, su nivel, su jerarquía. No se puede, solo Dios es objeto
de adoración. Así que aquí nos está diciendo, adórenle, con esta frase, adórenle los ángeles del cielo, nos está diciendo, adoren a un arcángel, en este caso Miguel. No, los querubines adorando a un arcángel, entre ángeles, entre seres espirituales. No, 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 eso está prohibido. Están enseñando, se metieron en un verdadero problema, los sucesores y la señora Elena, con la doctrina oficial, la oficial, porque muchos adventistas enseñan otra doctrina, que no es la oficial adventista, enseñan la doctrina evangélica. Sí, sí, se la van copiando. Adórenle todos los ángeles de Dios, y hacen bien en copiársela. El que hace también, el versículo 7 dice, ciertamente de los ángeles dice una cosa, pero del Hijo dice otra. Dice aquí el versículo 7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus, porque los ángeles son espíritus. No, no son arcángeles ni ángeles. Esos seres son seres espirituales, siervos de Dios y de la iglesia también. Pero se les llama o se les da el nombre según la función que tienen. Entonces, el nombre arcángel es el nombre de su función. Querubín, serafín, el nombre de su función. Eso pueden averiguarlo ustedes. Pero son seres espirituales, como se dice aquí, y sus ministros llamas de fuego. Eso dice y hace Dios de los ángeles. Más del Hijo. ¿Cuál Hijo? Ah, Dios tiene muchos hijos. Satanás fue llamado Hijo de Dios cuando se presentó delante del trono de Dios para probar a Job. No, no, no. No, Jesús no es Hijo en ese sentido, más del Hijo unigénito, el que está en el seno del Padre. Dice, tu trono, oh Dios, tu trono, oh Dios, lo está diciendo. Ese oh Dios no es una exclamación, es dirigiéndose a la persona. Como quien dice, por ejemplo, oh María, mujer, bendita eres. Es lo mismo, eso es lo que está escrito en el original. Oh María, mujer, bendita entre las mujeres. Si fuese el caso. Y aquí se está diciendo eso, tu trono, oh Dios, por el siglo y el siglo. Eso es solo propio de la Deidad. Jesús no es un arcángel. La doctrina oficial adventista es una cuestión satánica, porque a nadie más que al diablo le interesa una cosa como esta, desvirtuar la figura de Cristo. No todos tenemos el mismo Cristo, y eso es lo que hace una gran diferencia entre nosotros, grande hasta el punto de que muchos por eso no entrarán o no entraremos. La verdad importa, la doctrina recta, correcta, sí salva. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. No, aquí no se dice, aquí no se está hablando de nuestro Dios, sino del Dios del Hijo, que es Él como hombre, su Dios es el Padre. Sí, como cuando Él le dijo, yo voy a vuestro Dios y a mi Dios, yo voy a vuestro Padre y a mi Padre. Estableció una diferencia. Bueno, pero no es nuestro tema aquí ahora. Con óleo de alegría más que a tus compañeros, tú, oh Señor, María, oh mujer, grande eres. Por cierto, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles? Otra vez. ¿A cuál de los ángeles digo, Dios, jamás, siéntate a mi diestra? ¿A cuál? Al arcángel Miguel. ¿De dónde salió esa doctrina? Empezó a hacerse efectiva y universalizarse a partir de 1843-44. Para poder justificar lo que está en Daniel, porque lo han entendido mal. Esto es Daniel 8. Así que aquí el versículo precisamente lo dice. Lo dice, ciertamente de los ángeles, en plural, para hablar no solo de muchos, sino de sus categorías. De los ángeles dice, el que hace a sus ángeles
espíritu. Todos son espirituales, está hablando de todos. Entonces aquí no hay excepción ninguna. Cuando se usa el vocablo aquí ángel, está incluido el arcángel. Está incluido ese arcángel, Miguel, y otros, porque hay otros, ¿eh? Hay otros, no es el único. Bueno, ¿qué tienen que hacer? Corregir. Señores, es tiempo de corregir. De corregir la doctrina, la oficial de la señora Elena. Y decir la verdad, que la saben muchos, la saben muchos. Los que están arriba, los que gobiernan, ¿sabes? Y tienen acceso a muchos escritos. Y los testigos de Yahvé, de Jehová también, tienen que corregir esto. Y a tiempo, antes de que el Señor venga, pedir perdón y decirlo públicamente. El Cristo oficial nuestro no es el Cristo de la Biblia. Eso es lo que tienen que hacer, decirlo, ¿no? Lo mismo que le exigen a Roma y que le exigen a otros. Yo no soy jesuita, ni soy cura tampoco. Espíritu Santo. Tienen que corregir, leer la Biblia tal cual te la encuentras. No leerla con las gafas de la señora Elena o de Russell y Rutherford, los creadores, los fundadores, medios hermanos de los adventistas, los testigos de Jehová, los estudiantes de la Biblia. No pueden leerla con las gafas de ellos y de sus escritos y libros, porque entonces no darán con la verdad. Tienen que leer la Biblia solo, al principio, ahora, en el caso de ustedes, solo la Biblia, y entenderla y creerla tal cual te la encuentras, y no irrespetar la figura y la persona del Señor, porque en aquel día no sabemos si el Señor va a pasar por alto todo esto, ¿no? Que es lo que está de moda. No importa lo que de Jesús se diga, da igual, que si es un ángel, que si es esto, ya yo creo. Eso no es bíblico, eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña todo lo contrario. Lee la Biblia, créele a ella, a la letra, debes creerla tal cual te la encuentras, tal cual te la encuentras. Si dice que subió al cielo, ascendió después de su resurrección y allí entró en el tabernáculo celestial, créelo. Así, sí, no hagas caso de los que te dicen que no, que entró en 1843, 44 o 46. No, porque la Biblia dice que entró cuando ascendió. La doctrina, sí salva, sí. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Que el Señor los bendiga.